Buenos días a todos. ¿Sí? En nombre de la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana, quiero darles la bienvenida a nuestra facultad en el marco del coloquio internacional en conmemoración de los 60 años de Mentira Romántica y Verdad Novelesca de René Girard. Su presencia en nuestro campus, aunque sea por ahora, de manera virtual, nos permitirá fortalecer y estrechar los vínculos académicos y de amistad entre nosotros y todos los participantes en este coloquio. Quiero agradecer al Grupo de Investigación Pensamiento Crítico y Subjetividad por la realización de esta iniciativa y en particular al profesor Roberto Solarte por su liderazgo y al estudiante del doctorado en filosofía, Ronald Rico, por su constante apoyo a las actividades lideradas por el grupo. Este coloquio tiene también el apoyo de la revista de teoría mimética Cipias Claudius, en la que se publicarán las intervenciones que sean previamente evaluadas por pares. La presencia del pensamiento del filósofo francés René Girard ha sido una constante en nuestra universidad y en particular en la Facultad de Filosofía. Gracias al trabajo realizado por el profesor Roberto Solarte y su grupo de investigación, se ha venido configurando en nuestra universidad un equipo de trabajo interdisciplinario organizado en torno al pensamiento de René Girard, no solo desde el punto de vista temático, sino también metodológico. Con el trabajo de lectura e investigación liderado por este grupo, no solo se dio paso a la apropiación crítica del pensamiento de este filósofo y antropólogo francés, sino también se ha venido desarrollando una serie de claves de lectura de nuestra realidad latinoamericana y en particular colombiana, que resulta hoy ser muy valioso para asumir los grandes desafíos de nuestro presente histórico en diferentes campos de acción y pensamiento crítico. Siguiendo la inspiración del coloquio sobre violencia y religión, creado en 1990 en la Universidad de Stanford, para la promoción del estudio de la propuesta filosófica de René Girard, el grupo de investigación Pensamiento Crítico y Subjetividad se propuso ampliar el impacto metodológico y temático del pensamiento girardiano a los campos de la teología, la filosofía social, la antropología filosófica, los estudios sobre el fenómeno interreligioso y los estudios sobre la paz, desde el enfoque heurístico de la no violencia. De esta manera, con la apropiación crítica del pensamiento de Girard, se ha querido mostrar la pertinencia de un pensamiento que aporta a la comprensión de nuestro presente y a su transformación liberadora. El tema escogido para el desarrollo de este coloquio es realmente el más apropiado, pues se busca conmemorar la publicación de una de las obras más sugestivas de René Girard, examinándola a la luz no solo de su repercusión, sino resaltando su vigencia de 60 años después de su primera edición. Toda propuesta filosófica gana consistencia y fuerza iluminadora en la medida en que pueda tomar la situación histórica de aquel que la está asumiendo y poder orientarlo así en su acción, desarrollando horizontes de comprensión realmente novedosos. En esto radica el potencial crítico y transformador de un pensamiento original y auténtico, como el que podemos encontrar en esta obra que hoy ustedes se disponen a conmemorar. Sin pretender ser un especialista en este campo, como los participantes en este coloquio efectivamente lo son, me permito a continuación indicar grosso modo lo que a mi juicio constituye el núcleo problemático desde el cual podemos conmemorar
el alcance hermenéutico de esta obra. Nuestro momento histórico se caracteriza por ser un tiempo de crisis, indicando con ello inseguridad, grandes manifestaciones de sufrimiento y un futuro desconocido, cuyas implicaciones no pueden ser aún decantadas plenamente. Para justificar esto, apelamos a descripciones más o menos apocalípticas, que a menudo nos hielan el alma y no nos permiten, en su justa medida, la verdadera magnitud de los acontecimientos históricos. Estas descripciones tienen en común el carácter dramático con el que enfrentamos una realidad que no se deja acomodar a nuestros deseos e intenciones, pues se nos presenta incómoda, indómita, inabarcable e incluso caprichosa. Por todas partes, estamos afectados por imágenes que nos dibujan una situación o algo no solo inquietante, sino de todo desafiante para la existencia humana. En los medios de información, estas imágenes se presentan vinculadas también a ciertas configuraciones de una idea de felicidad banal, que le da la espalda a la contingencia humana y a su inevitable vulnerabilidad, sin indagar realmente de un modo crítico en la dimensión de lo que sucede. Con ello, se pasa por alto el hecho de que la felicidad humana, como la nota Odomaqua, siempre está junto a la infelicidad, a pesar de la infelicidad o directamente por la infelicidad. Dicho de manera sencilla, la felicidad humana es siempre felicidad en la infelicidad. Es más, la dicha y sufrimiento de uno pueden significar también el sufrimiento de muchos. Las imágenes de crisis son tan variadas como múltiples son también sus causas. Por ejemplo, se suele hablar de crisis económica, mostrando cómo millones de personas no logran conseguir los recursos mínimos para sobrevivir dignamente, a causa de un modelo económico que favorece el descomunal enriquecimiento de muy pocos, hundiendo a la mayoría en una pobreza que aumenta de manera progresiva e inclemente. Se habla también de una crisis social, representada por una serie de conflictos de creciente inequidad e injusticia, que incrementan la brecha social entre lo rural y lo urbano, entre las diferentes clases sociales. A la par de este incremento, se debilitan los mecanismos de representación que permiten balancear los inevitables conflictos sociales que se dan entre los individuos y los modos de gestión y administración pública del Estado y de la sociedad como un todo. Igualmente, se presenta la crisis ecológica provocada por modelos de producción extractivista que convierten a la naturaleza en un depósito de materiales y recursos explotables, sin conmiseración y cuidado de los ecosistemas que soportan la vida en el planeta. Todas estas imágenes de crisis tienen algo en común. La crisis afecta o puede afectar tanto a individuos como a colectividades. Es global y, por tanto, nada ni nadie escapa a su posibilidad. Tiene una dimensión temporal en la medida en que condiciona tanto a una determinada época como a los individuos en su decurso temporal. Y finalmente, tiene una dimensión letal, pues cuestiona lo que hasta ahora había sido considerado como normal o por lo menos en sintonía con una cierta concepción de la promoción de la vida en individuos e instituciones, llevándolos probablemente a su decaimiento y posterior deterioro final. Y allí donde la armonía fundamental de la existencia se haya puesta en cuestión, emerge el mito como una posibilidad de elaboración crítica. El gran mérito del trabajo de Girard consiste en haber puesto la atención en un hecho muy simple que ha marcado el rumbo histórico del hombre y del desarrollo de la cultura, a saber, en el análisis de los orígenes de los mecanismos culturales y sociales que determinan los comportamientos de nuestra cultura. Podemos ver que la sociedad humana descubrió desde muy temprano que el hecho de matar y sacrificar de manera cultural
se ha constituido en un factor necesario y omnipresente para la supervivencia en el tiempo. Pero a la vez de resaltar este descubrimiento, el trabajo crítico de Girard señala también que podemos deconstruir este vínculo entre mito y violencia, abriendo espacios de contención y elaboración crítica no violenta. En estos momentos de profunda conmoción a nivel local y mundial, en el cual parece que está puesto en juego las formas modernas de la convivencia social y el ejercicio democrático, se requiere como nunca desplegar el poder liberador de la palabra como espacio político de encuentro. El encuentro en la palabra es, como lo ha señalado Hans Blumenberg, una especie de actio per distans, en la que delegamos en el otro aquello que no puedo resolver en soledad. Los verdaderos asuntos humanos solo se pueden resolver cuando emprendemos este poder de delegación. Al escuchar al otro, acojo sus preocupaciones y me comprometo a buscar al lado de él un escape a todo lo que lo inquieta. Es decir, me dispongo no solo a ofrecerle respuestas, sino ante todo a sobrellevar con él sus inquietudes. Sin lugar a dudas, estas inquietudes serán el análisis detenido de la obra Mentira Romántica y Verdad Novelesca. Y con sus sugestivas lecturas, ustedes conmemorarán en la palabra este trabajo de René Girard que tanto ha inspirado a la filosofía contemporánea. Bienvenidos a nuestra Facultad de Filosofía. Muchas gracias.